En la vida de las naciones existen sucesos que marcan un antes y un después en su historia. Hoy, hace 37 años, a las 8 de la mañana con 53 minutos, Coajuapan escribía en su historia una página más, en la que la tragedia, dolor, fuerza, unión y fortaleza serían los aspectos que la sociedad mixteca emprendiera para reconstruir una ciudad azotada por un terremoto de intensidad de 7 grados en la escala de Richter. En aquel entonces, en minutos, edificios públicos, instituciones educativas, mercados, centros hospitalarios, iglesias y edificaciones construidas a base de esfuerzo colapsaron por los embates de la naturaleza. Sin embargo, esto no fue lo más grave, pues a unos minutos del terremoto, la Mixteca se convirtió en primeras planas de las noticias en los diarios nacionales, al informar de un deceso de 54 personas, de las cuales 14 de ellas eran de Coajuapan. A raíz de este terremoto, Coajuapan cambió el rostro de la sonrisa por la tristeza e impotencia ante la fuerza devastadora de la naturaleza. Y lo más triste, lo irreparable, las pérdidas humanas de padres, hijos, madres, amigas y amigos cuya vida fue cegada. En minutos, también la respuesta de la sociedad y de las instituciones no se hizo esperar y la determinación de las y los mexicanos se hizo presente para ayudar. Hoy, a 37 años de esta tragedia, Coajuapan de León vive ese mismo sentimiento ante los embates de la naturaleza del pasado 19 de septiembre. Se volvió a lastimar a esta tierra y dejó graves daños en su infraestructura, al verse dañadas iglesias, edificios públicos, instituciones educativas y el patrimonio de cientos de guajuapeños que hoy poco a poco se empieza a restablecer. Los sismos que cimbraron nuestra tierra durante el mes de septiembre también despertaron conciencias y nos enseñaron de lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos. Sin duda, se trató de una tragedia, pero también ha significado una oportunidad, la oportunidad de darnos cuenta del potencial que tenemos cuando trabajamos unidos y la oportunidad de reencontrarnos. Los días 7 y 19 del mes pasado nos enseñaron que más allá de las diferencias, todas y todos somos guajuapeños. Una vez más, septiembre fue testigo del valor, el carácter y la voluntad de todos. Desde el primer día del siniestro, se instaló de manera permanente el Consejo Municipal y Regional de Protección Civil, convocado y encabezado por su servidor, y a la par por el gobierno estatal y federal. Se puso en marcha el plan DN3, así como el plan MX, en donde cientos de civiles y voluntarios acudieron a cada lugar afectado y en este sentido, atendiendo al llamado de la ciudadanía, personal del ayuntamiento prestó de manera oportuna sus servicios e hizo posible que Coajuapan fuera uno de los primeros municipios en presentar y lograr esa declaratoria de emergencia. Desde este foro, quiero agradecer la solidaridad y respuesta inmediata al llamado de los guajuapeños, del gobernador de nuestro estado, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, y del presidente de la República, representado por la secretaria Rosario Robles Berlanga, quien después de este grave acontecimiento visitaron los hogares
de los afectados y dieron aliento a nuestras familias. Lo sucedido nos recuerda que el pasado 25 de octubre, pero de 1980, frente a nuestra catedral, el licenciado José López Portillo, presidente de México, el licenciado Eliseo Jiménez Ruiz, gobernador de nuestra entidad, visitaron nuestra tierra y ordenaron a sus diferentes áreas el restablecimiento total de las actividades de esta ciudad. Con esto, gobierno y sociedad hemos enfrentado con entereza la emergencia provocada por el sismo que afectó a cientos de ciudadanos de esta Tierra del Sol. Y en esta fecha, quiero reconocer la labor que juegan las corporaciones de seguridad y auxilio, doctores, médicos y enfermeras, arquitectos, ingenieros y demás ciudadanos que aún se encuentran trabajando por restablecer el orden en Huajuapan. Si bien es cierto que no estábamos preparados para esta contingencia desde un principio con el sismo del pasado 7 de septiembre, el gobierno que me honro en presidir no ha escatimado recursos y esfuerzos, así como las altas jornadas de trabajo de cada uno de los funcionarios de este gobierno municipal para entregar de manera oportuna la información requerida para los programas federales y estatales que ayudarán a nuestra ciudadanía afectada. Para aquellos también que sufrieron estos embates puedan acceder a los apoyos propuestos. En este sentido, quiero enfatizar, no hemos botinado el apoyo que la sociedad y el gobierno federal y estatal han otorgado a nuestra población, pues cada artículo donado ha sido entregado con total transparencia. En esta conmemoración, quiero expresarle a los guajuapeños que no hemos sido omisos a las voces que exigen atención oportuna para sus hogares, escuelas, centros de trabajo, iglesias y demás espacios afectados. Señoras y señores, Huajuapan ha sabido enfrentar importantes desafíos a lo largo de su historia, y prueba de ello es el rompimiento del cerco militar realista impuesto en Huajuapan en 1812 por aquellos héroes ilustres de quienes hoy debemos retomar el trabajo, la unidad, la solidaridad y sobre todo el compromiso de trabajar de la mano con el gobierno y construir el futuro diferente que anhelamos para las nuevas generaciones. No son tiempos de divisionismos ni protagonismos, son tiempos de unidad y trabajo. A partir de esta fecha, nos reforzaremos en materia de protección civil para que desde el hogar, las escuelas, centros de trabajo e instituciones formemos brigadas y actuemos conforme a los planes municipales, estatales y nacionales de protección civil. Ha sido así como durante estas semanas afloró algo que muchos creían perdido, el sentido de comunidad. Volvimos a reconocernos el uno con el otro, porque solo fue igual la sensación de cómo se movía el suelo bajo de nosotros, sino también los sentimientos que le siguieron. Me refiero a la empatía con las personas a nuestro alrededor, la preocupación compartida por el estado de nuestros seres queridos, la voluntad de ayudar, buscando cada quien cómo hacerlo, pero todos atendiendo a una fuerza que nos convocaba a la acción. Ha quedado claro que lo que impera en el corazón de las y los guajuapeños es la voluntad de participar, de aportar y reconstruir juntos lo que la naturaleza destruyó a su paso. Hoy rendimos un justo homenaje a todos
quienes desinteresadamente vinieron a esta ciudad a trabajar. Fue la voluntad y la suma de esfuerzos entre gobierno, instituciones y sociedad lo que nos permitirá reconstruirnos como ciudad para ser no iguales que antes, sino mucho mejores. Gracias.